Siendo 9 de marzo de 2023, nos encontramos en el Museo Militar de Sevilla. Estamos en la parte baja, digamos en la planta más baja, donde está toda la sección de artillería, todo lo que es municiones y también hay armamentos, como se puede observar. De la parte de infantería. Tremendas armas de destrucción. Un cohete Teruel 2. Un cañón. Esta debe ser una patrona del ejército. Con cañón. Una metralleta. Un helicóptero. Y así, ¿no? Vemos la indumentaria del ejército de ese entonces. Esta es la parte, esta es la sección de aviación del ejército. Segundo tiro. Esta es la parte de maestranza y pirotecnia, donde acá se puede observar, sería un petardo, una cosa así, ¿no? Submarino. Acá las municiones. Más municiones. Granadas. Y más artillería. Ahora nos venimos a otra sección donde hay acá unos prototipos. Una serie de armamentos, ¿no? Ametralladoras. Ametralladores por acá también, fusiles, acá más ametralladoras, esto vendría a ser como una especie de lanza, no sé, lanzapiedra o algo así, no creería que sí. Como una especie de catapulca, ¿no? Catapultra o catapulcra, no sé cómo se dice. Acá armamento de Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y ¿qué dice allá? Ah, ya no leo. Bélgica, creo, Italia, Suiza. Todo esto es la parte inferior o el sótano, como nosotros lo conocemos en Perú, del museo. El Museo Militar de Sevilla.